Hermano, que Dios le bendiga. Estamos aquí representando la Foundation Good Samaritan Ministry and Charity, la Fundación El Buen Samaritano, Ministerio de la Caridad. Aquí está la sierva Fiordalisa Hernández Cabrera, quien está dando el mensaje de salvación aquí en el Parque Enriquillo de la República Dominicana, en Santo Domingo. Hermana, con su mensaje. Dios le bendiga a todos. El Señor le siga bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos trayendo la palabra de Dios. Gloria a Dios, dice en Isaías 55, del 6 en adelante. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico su pensamiento. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro que amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mi camino, dijo Jehová. Así como el jornalero espera el fruto que germine, así como desciende la lluvia y riega la tierra, y da semilla al que siembra y pan al que come, así son mis palabras que salen de mi boca, que no volverán a mí vacías, sino que con alegría las recibiréis, y con gozo serán vueltas atrás, y crecerán como simples, como arrayán, que nunca será rayada. Aquí está el Señor hablando, que vuelvan a su camino, que dejen su impiedad, que se vuelvan a Él, que el pensamiento del hombre no como de Dios. Dios quiere la sanidad del hombre, quiere el arrepentimiento, no quiere, como dicen, como dice, gloria al Señor, en la palabra de Dios, en Ezequiel, no queriendo que nadie se pierda, sino que acceden al arrepentimiento. El fin viene, el fin viene, Cristo viene, Cristo está a la puerta, hermano, que esté por su vida. Es el momento de entrar al arca. Cuando Noé estaba, el Señor le dijo que prepare un arca. Nadie entendía, nadie oía a Dios. Gloria al Señor, Cristo está a la puerta, hermano. El Señor le dijo a Moisés, prepara un arca que voy a acabar la tierra. Oh, gloria al Señor. Y no entendieron. Noé preparó el arca, predicaba, iba por todo el mundo. Y lo que le decían, que él estaba loco, porque andaba predicando, se reían y se burlaban de él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra que muchos estaban bebiendo, bailando y dándose en casamiento. Pero lo que no creía era que se iba a terminar la tierra. Gloria al Señor. Dice la palabra que el Moisés le decía que entraran al arca. Y me entendieron los animales, que la gente dice que los animales entraban en dos al arca. Oh, gloria al Señor. Dice la palabra que llegó el diluvio. Y cuando llegó el diluvio le decían, Noé, abre la puerta. Noé, abre la puerta. Pero lo que no entendían es que cuando Dios cierra, no abre. Ellos creían que era Noé, que estaba, gloria al Señor, pero fue Dios que cerró la puerta. Amigo, hermano, entra el arca es Cristo, el arca es Cristo, el arca es Cristo. Entra el arca, amigo, que Cristo está a la puerta. Él no quiere que nadie se pierda, sino que accedan al arrepentimiento. Hoy un día de regocijo, hoy un día de libertad, hoy un día de salvación, amigo, vecino, entra el arca. Cristo te está llamando. Él no quiere que tú te pierdas, sino que acceda al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Si alguno quiere aceptar a Cristo, si alguno quiere buscar de Dios, el arca está abierta. Amén. El arca está abierta. Tú puedes tocar que el arca está abierta. Cristo te ama. Dice en Marcos 1:2, arrepentido y convertido. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Su hermana Fiordalisa Hernández Cabrera y Lizarda Ureña, para la gloria de Dios.